¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan en cualesquiera de las plataformas, ahí tienen ustedes. Entonces, les agradecemos muchísimo la atención que nos están prestando. La verdad, yo noto como un poquito más oscuro es la diferencia. A ver si pueden hacer una verificación, por favor. Acá. Sí, lo estoy notando. Me hacen... ¿pueden mirar a ver? Sí. Yo tengo esta caja aquí, que ustedes la veían cuando entraba. Entonces, esa caja es de la... Me la manda la Asociación de Bancos, la ABA, y me ponen esto, que es responde, y está mirando ahí. Bueno, ahí lo tienen. Yo navego seguro. La idea es navegar seguro en internet y explica una serie de cosas que ahora quisiera hablarle de esto. Siempre es como una necesidad de hablar sobre eso. Yo siempre que veo a la gente, ahí tienen ustedes, y tiene varias opciones. Vamos a abrir la página, yo se lo he compartido a nuestra productora ahí en línea. La página yonavegoseguro.com.do, ahí tienen ustedes esa página. Ellos me han mandado una lupa, que yo la tengo, ahora cuando regrese la veo, pero quiero mostrarle esa página para los que quieran, los que estén interesados en tener más información sobre la navegación segura en internet. A veces nos falta saber dónde y cómo, todo el contenido con los padres, para los hijos, para la familia, para la gente que quiera tener una acción. Ahí está la Asociación de Bancos, está varias entidades, están, digamos que participando. De esta Bancos Múltiples RD, Bancos RD, la Asociación de Bancos, y ellos están haciendo una propuesta. Protege DTR de los ciberdelitos. Aquí ponen si usted quiere recibir información sobre los ciberdelitos, pues que le manda información, pero ellos están haciendo sobre todo tomando en cuenta que muchas de las operaciones financieras ahora se realizan por internet. O sea, ya usted no paga la luz yendo a una estación a pagar la luz, el teléfono, usted lo hace por internet, las compras las hace por internet, la compra digital la hace por internet, todo está como por internet, todo está digitalizado. Entonces, ¿cómo navego seguro? Y ahí tiene el contenido práctico que puede todos los días, cómo manejar su empresa. Aquí tengo los dispositivos. Si yo abro, por ejemplo, dispositivos en la empresa, aparecen los dispositivos y yo abro los artículos. Y entonces te da estrategias para reducir ataques, los cuatro riesgos de compartir tu número de teléfono. Entonces dice los cuatro riesgos de compartir tu número de teléfono, te va poniendo los riesgos, te va identificando. Y aquí identifica, dame tu número y te diré quién eres. Así se desenvuelve la humanidad en la imponente era digital. Es un patrón normalizado compartir nuestros datos a entidades con aspectos confiables, poner tu ubicación geográfica, eso puede ser un problema. O sea, dice de que, por ejemplo, aparecen usted entra a una página y le pide su ubicación geográfica y usted se la da. Está corriendo riesgo, dice, no tiene. Intervención a tus usuarios en distintas plataformas a través del restablecimiento de las contraseñas que ofrecen las distintas redes sociales. El hacker puede acceder a tus claves, una gran mayoría, si no todas, de estas plataformas envían enlaces directos al teléfono móvil con un código de seguridad. A través del mismo es posible acceder a las cuentas directamente. Robo de identidad para extraer información. El atacante puede tomar tus dígitos para engañar al operador en la compañía telefónica, afirmar tener una nueva tarjeta para activar una cuenta. Eso se hace. También está la duplicación de tu teléfono, identificar los nombres y contactos de tus familiares. Preferencias de privacidad, dice, de privacidad, revisa frecuentemente los ajustes a tu dispositivo para limitar las plataformas en las cuales comparte tu ubicación. A veces usted le da unos permisos a una plataforma, no sabe cuáles son. Si seguimos buscando ahí, buscamos entre cualquier parte para que sigan mirando las opciones. La verdad es que esta es una plataforma muy completa, si entra en cualquiera, de navegar seguro. Entonces, yonavegoseguro.com.do. ¿Cómo navego seguro? Por ejemplo, internet, computador y celular, redes sociales, tiene tu empresa, banca segura, descárgalo. Entonces, banca segura, vamos a ver en la banca. Firma digital, ciberseguridad en tus manos, beneficios ilimitados de la banca digital. Banca Dominicana invirtió este año 1.350 millones de pesos en ciberseguridad. O sea,
una inversión importante en ciberseguridad. Todos los días hay alguien, a mí me gustaría poner el número de teléfono, a ver si ustedes lo han engañado por internet alguna vez. Todos los días hay alguien que lo estafan por internet. Vamos a poner el número de teléfono. Y si ha tenido alguna experiencia con dos momentos, voy a tener este momento con la gente y el momento de la zona colonial. Lo que quiero que la gente de Gasco y zona colonial me llamen ahorita, pero ahora los de la seguridad. Póngame por favor el número de teléfono en pantalla para que la gente pueda acceder. Dice, no hay, vamos a ver, aquí tenemos Banca Segura. 10 recomendaciones para detectar un correo falso. Aquí tiene, por ejemplo, 10 recomendaciones. Es muy práctico porque le da uno. Yo no había entrado como al detalle de la página. Esto me llegó hace un tiempito. Yo no había entrado como directamente y me puse a buscar. Aquí tenemos cómo proteger tu, cómo te proteges en materia financiera. Aquí tiene y la ley, qué dice la ley cuando te hacen un engaño. Las redes sociales, muy importante, está en la portada donde dice el robo de tu cuenta de WhatsApp, por ejemplo, evite el robo de tu cuenta por WhatsApp. Esto le ocurre a mucha gente. Recientemente le robaron la cuenta de WhatsApp al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Me llegó un mensaje de que estaban pidiendo dinero de su cuenta, que por favor no hiciéramos caso, a los periodistas nos mandaron esto. Entonces todo el mundo, yo he visto periodistas que caen en esas redes, gente, mucha gente diferente. Dice, verificación en dos pasos para prevenir el robo de tu cuenta de WhatsApp. Haga la verificación en dos pasos, usted la puede buscar. Controla dónde abres WhatsApp web. Eso es, si usted antes va a una computadora de un trabajo, de un lugar, usted abre, usted muchas veces se le queda abierto y eso es un problema. Dice, si abre WhatsApp web desde un dispositivo que no usas con mucha frecuencia, lo ideal es que cierres la sesión cuando termines. Aunque tu celular no esté cerca, otra persona puede interactuar desde tu cuenta. O sea, usted abre su WhatsApp, se le queda abierta. Yo he visto problemas así en los trabajos, que una gente se le queda abierta y un compañero de trabajo entra. Edita quienes pueden ver tu información. Conoce las 6 reglas de oro para una sana convivencia en los grupos de WhatsApp. Eso es importante porque los grupos de WhatsApp, ¿cuánto fuñe? Usted se puede ir en WhatsApp ahora de los grupos y que no se den cuenta el resto, porque ese es otro problema. El WhatsApp de la escuela, el WhatsApp de no sé qué, el WhatsApp de esto, el WhatsApp del grupo. Y te meten en unos grupos, de repente usted ve en la mañana amanece en 10 grupos nuevos. Regla número 1, infórmate sobre el tema del grupo, o sea, no esté en un grupo que a usted no le interesa. Regla número 2, presenta a los nuevos integrantes. Regla número 3, envía tus mensajes en un horario prudente. Gente que escribe a las 2 de la mañana. A veces llaman a uno a las 2 de la mañana para hacer una denuncia, que hace un año tuvo un problema y que quiere que yo lo denuncie. A las 2 de la mañana, hermano. O sea, entiende, o sea, seguro. ¿Usted quiere hablar de eso ahora? O un domingo, a las 2 de la tarde, a la hora de comida, el almuerzo, a la hora de la noche, ya cuando estás. A menos que sea una cosa que pasó recientemente, pero lo mismo pasa con los grupos de WhatsApp. Yo sé que a la gente le pasa eso. Regla número 4, analiza y evalúa antes de enviar una información o archivo. Ahí está. Regla número 6, si la conversación es de 2, mejor continuar en chat privado en vez del grupo. Si usted está hablando con alguien, usted está en un grupo, entonces a eso pasa, por ejemplo, mucho en los chats comunes de la escuela. Y, ¡ay! ¿Y cómo está el niño? Y qué sé yo, que bueno, señor, pero si usted está hablando, váyase a hablar con esa persona en privado y a preguntarle por el niño y todo. Usted está en un grupo. Entonces eso es importante. Evite el robo de tu cuenta. Bueno, ahí hay muchos detalles. Yo navego seguro.com.do. La verdad es que a mí me gustó este material. Yo lo recibí hace unos días. Es una caja. Tengo una lupa gigante. Déjame ver aquí toda la lupa para yo ver. Es como un juego, ponen unas cosas. Yo quisiera ver si hay alguna gente en internet. Si ha tenido algún problema usted con que le hayan robado el WhatsApp. O qué hace para evitar que le roben su WhatsApp, o si ha tenido algún problema. Quise hoy comenzar con esto, que es una forma práctica. A veces vemos cuentas. Ustedes recuerdan cuando estábamos mirando la cuenta de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Voy a buscar cuentas así de útiles, quizás los lunes podemos empezar por esto. Yo tengo este, ellos me mandaron, esto es como una lupa, y me mandaron otra documentación, entonces, pero no había entrado a buscar, y digo, mira, esto es útil para la gente. Búsquelo porque es una guía práctica. Yo navego seguro.com.de. Es una guía práctica para que usted sepa, por ejemplo, cómo proteger su WhatsApp, cómo participar en los grupos, cómo protegerse en la banca. Todos los días yo encuentro a alguien que lo ha engañado. El caso más reciente fue de un jovencito que llegó a verme en Telesistema. Él llega después del programa para contarme su experiencia y fue que lo enamoraron por redes sociales. Una persona comenzó ahí como que era que estaba, que le encantaba el tipo que veía y realmente quería robarle. Y él, al final le robó. O le hizo un lío. Tiene un problema ahora de carácter judicial.
pero eso era un amor y una cosa. Entonces, esos amores así que usted no salió a buscarlo, llegaron de repente, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Entonces, dígame. Y ese jovencito cayó en esto. Lo mismo pasa con la gente que tiene el problema con hacer en la banca o que le o por WhatsApp. Ya he tenido varios casos de WhatsApp, sino que le dice, mira, yo no entiendo, por ejemplo, que alguien me escribe y diga, Edith, préstame 10,000 pesos, que estoy en olla, tengo una situación en este momento, por favor, este es mi número de cuenta, que yo vaya al número de cuenta y no llame a esa persona. Lo primero que yo tengo, ya está bien, estamos digitalizados, pero tú le llamas y le dices, oye, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Qué fue lo que pasó? Sobre todo si es una gente que nunca le pide a usted, si no acostumbra a hacer eso. ¿Cómo va a ser que usted de repente alguien le va a salir pidiendo? Así que, Entonces, yo no sé, los que hayan vivido esa experiencia pueden comunicarse, ahí están los números en pantalla, díganos si han tenido. Y sobre todo, ¿qué mecanismos utilizan para su seguridad de que vamos, que nada está seguro? Recuerden ahora que robaron toda la información, no he visto qué ha pasado después de migración, que hubo un escape general de datos que robaron. Yo la verdad que no he sabido qué pasó después, sería bueno saber. Pero ese era un problema. Tenemos algunas llamadas. Buenos días. Buenos días. Esta entraba y como que se caía. Buenos días. Pongamos la página mientras, si quieren. Y recibimos un par de llamadas más. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla? Si quiere pueden poner la página. En WhatsApp hay un sistema que se puede ver que usted lo tiene privado para usted, para evitar que se lo roben. Ah, sí. El cifrado de extremo a extremo. Bueno, el cifrado de extremo a extremo te dice siempre, pero es porque el problema con el WhatsApp cuando se lo roban es que usted mismo da el código. Por alguna razón usted da y entonces por eso está pidiendo la verificación en dos pasos. Pero le agradezco, ciertamente hay medidas que se pueden adoptar. Ahí, por ejemplo, en esa imagen que tienen ellos sale el WhatsApp. Qué bueno que la gente sepa y que si le están pidiendo su clave, su contraseña, lo mismo que si le corre un banco, es lo mismo que si usted se saca un premio sin usted jugar rápidamente. Gracias al señor que llamaba. Vamos a ver los que hayan vivido esa experiencia. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Desde dónde usted me habla? De Santiago. De Santiago, cuénteme. Yo soy una fiel seguidora de su programa. Gracias. Y de Altagracia Salazar. Gracias. Siento realmente que tú no lleves Altagracia más a menudo. Ay, sí, vamos a decir, ya quiero, lo pasa que Altagracia madruga. Me encanta verla a ustedes juntas. Y cuando estaba con Marino Zapete, ya tú sabes que para mí eso era... Yo he tenido el privilegio de trabajar con Altagracia, con Zapete, o sea, esos son pasos en mi vida que no lo cambiaría por nada. Eso mismo pienso yo. Sí, para mí trabajar con, y mire que me ha tocado trabajar con gente así, Uchilora, trabajé sí. Con Alicia, con Nuria, o sea, yo cuando me pasan la lista, esa es la gente que me ha ayudado. De lo mejor. Gracias, cuénteme usted. Te felicito mucho y siempre te he seguido. Que siga triunfando y siendo buenos programas. Muchísimas gracias. ¿No ha vivido ninguna situación con su WhatsApp nunca que le hayan pedido su contraseña, su clave? No, gracias a Dios no. Solamente tuve una experiencia, pero gracias a Dios que a tiempo y diciendo eso no puede ser. Nosotros tenemos un negocio y nos vinieron a inspeccionar supuestamente unos inspectores y nos estaban pidiendo dinero para dejar las cosas. Y era mentira, era un falso. ¿Y por qué institución se hicieron pasar? ¿Por? Sí. No le entendí. Gracias a Dios nosotros pudimos... Bueno, no entendí, pero... Ese da igual. Momento. Bueno, pues muchísimas gracias, señora. Le agradezco mucho a ustedes desde Santiago. Un saludo a toda nuestra gente que nos ve en Santiago. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Si se animan y comparten sus experiencias. Miren, hay experiencias muy duras. Yo conozco un caso que no lo hemos podido tratar públicamente de forma adecuada porque... No se puede documentar, se trata de una menor de edad y aunque se dieran los detalles, podría ponerla en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero hablando con algunos de los investigadores que han estado indagando este caso, es un caso donde hay un extranjero que contactó con una niña dominicana, una chica, la sedujo. Y después de ahí en adelante, todo lo que ha regresado a la vida de esa chica ha sido este intento de suicidio, una cosa horrorosa. Que se metió en la vida suya, prácticas sexuales, convencimiento, lavado de cerebro. Es una cosa muy grande la que pasa. Entonces, tomar esas precauciones. Yo, por ejemplo, voy a ver si invito a alguien. ¿Cómo tú saber? Cuando buscan, esos que buscan parejas en internet, en redes,
¿cómo garantizar que usted está, cuáles son las medidas que tiene que tomar? Hay incluso muchos documentales, uno de los más conocidos de Netflix fue aquel que engañó mujeres ricas y era el timador de Tinder, que se dedicaba a estafar mujeres, y las mujeres cogían préstamos, él les convencía de que tenían una situación. Y yo vi aquí, el otro, ahora mirando en las redes, vi a un joven en Instagram que estaba festejando de la manera en que él tiene para engañar a mujeres de aquí, de este país, o sea, un dominicano, y cómo él engaña desde una prisión, decía que lo hacía. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿de dónde me habla? De aquí, de Luis Sánchez Piantini. Hola, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. ¿Has tenido alguna experiencia o conoces a alguien? Bueno, mi experiencia no sé si es tan, ¿cómo le digo?, tan puntual, pero son de los mensajes que mandan para que le depositen dinero porque ese amigo tiene X problemas. Exacto. Entonces, fue tan fácil de detectar, porque conozco a mi amigo y con dos faltas ortográficas descarté. Lo descarté porque su amigo escribe bien. Sí, entonces hay que coger eso con pinza y estar bien, bien. También me llamaron que mi esposo había tenido un accidente y estaba en el antiguo Morgan, desfigurado, y el esposo estaba al lado mío. Ay, sí, eso ha ocurrido. ¿Y usted qué le dijo ahí mismo? Mira, mi esposo está aquí al lado, charlatán. Y me cerraron de inmediato. Claro. Entonces hay mensajes y llamadas como tan obvias, tan burdas, que uno también tiene que reaccionar de inmediato, aunque el asunto sorpresa está de parte en contra de uno, pero hay que estar todo eso. Muchas gracias okay. Gracias por su testimonio. Miren, ella fue hábil y ciertamente, como ella da, hay que atender, qué es lo que está ahí en ese contenido, atender a las alertas. Uno conoce a su gente, uno sabe esa llamada. Y esa desesperación de que mándeme dinero. Ahora mismo el 911 funciona. Usted le dice, por favor, llama al 911, que vaya una ambulancia. Claro, lo primero que va a llegar no es dinero, es la asistencia médica. Tengo otra llamada en línea. Buenos días. Buen día, Edith Feble. Hola. Felicidades por su programa. Gracias. Bueno, no me lo pierdo. Muchas gracias. ¿De dónde está? Estoy en San Isidro. Ah, pero mire, esto prendió la luz. Tuve una experiencia hace como después que pasó la pandemia. ¿Sí? Me llamaron que yo había sido la afortunada de un celular que me había ganado. Ajá. Y yo le dije, ¿quién me habla? ¿Cómo usted tiene mi número? Y me dijo, ¡aló, aló, aló, aló! Sol. No se escuchaba. Cuando yo escuché ese aló, 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 yo dije, aquí hay un gato entre Macuto. Cuando le digo yo, dígame ahora, por favor, me dijo que usted se acaba de ganar un celular. Y yo le dije, pero ya yo fui a retirarlo. Gracias, muy amable, le cedo de una vez. Ay, pero mira, qué bien esa señora, sí, maravilloso. No, pero ya yo lo recogí, gracias por el aviso. Claro, porque si tú le das participación a ellos, entonces ahí es que vienen y se ponen ellos de manifiesto a indagar más y a buscar más. Usted no tiene por qué llamarme a mí. Después eso. Yo supe que era de las cárceles. Sí, con una estafa. Muchísimas gracias. Exactamente, muy amable. Gracias. Realmente a veces nos puede la codicia de que uno quiere ganar rápido, pero yo sí recuerdo un tema parecido al de ella. Me acaba de recordar de que llegaron a casa. Yo vivía con otras personas cuando llegué a casa Santo Domingo y llegaron tempranito en la mañana unas personas que hubo un incendio, que andaban recogiendo alimentos, comidas, ropas y dinero. Y yo le dije, sí, pero aquí supimos de ese incendio esta madrugada y los muchachos, hay un grupo que está para allá ya. Claro, y dije, qué bárbara. Claro, porque era todo mentira. Buenos días, última llamada. Saludos. Buenos días. Le hablo de aquí de Herrera. Mi nombre es Milady. Todos los días la escucho, la veo y la quiero. Ay, gracias, Milady. Cuénteme, Milady. Mira, mi amor, a mí me... Y me dijeron que yo me había sacado un carro y 200,000 pesos. Oye, eso. Que estaba en un concurso ahí de unos productos. Yo le dije que eso
sin estar participante, he sido agraciada. Y le dije, qué lástima que no te puedo volver a meter preso, ladronazo. Le dije así mismo y ahí me cerró el teléfono. Pase buenos días. Pase buen día. Miren, el sistema judicial de nuestro está lleno de denuncias de gente que estimada. Nos parece que es simple, pero la verdad, aquí hay decenas de personas todos los días. Hay gente que está para vivir de los otros y que les engaña. Y ahora con el tema digital es importante que la banca se lo tome en serio. Ellos dicen que han invertido miles de millones de pesos para la ciberseguridad porque ahora nosotros hacemos nuestras gestiones financieras desde el teléfono. Entonces cualquier enlace que usted reciba, cualquier cosa, cualquier solicitud, tenga cuidado con eso. Esto es un mecanismo de educar. Yo les invito a que entren a la página. Esto no es un comercial. A mí no me están pagando por esto. A mí me lo mandaron, aunque es una entidad que tiene dinero, la Asociación de Bancos. Yo apoyo esto porque considero que es una vía idónea y porque veo mucha gente engañada. Yo le estoy hablando, por ejemplo, de un muchacho que me fue a ver esta semana pasada a Telesistema y me dio una pena porque él tiene un caso judicial, le va a ser muy difícil. Y todo fue por el enganche del internet. A los hombres generalmente los engaña una mujer con que le ponen un rostro de mujer, le ponen que él se ve más lindo que todos los hombres del mundo y cosas de ese, lo enamoran. Y los hombres, muchas veces, algunos caballeros entienden que tienen que reaccionar lo mismo. Las chicas, estos ciudadanos extranjeros, por eso yo lo digo, el caso que vi, que me conmovió. Voy a averiguar en estos días en qué ha parado. Pero ese es un hombre fuera de nuestro país, de Sudamérica, y no ha sido arrestado. El Estado Dominicano estaba pidiendo colaboración internacional. Y en lo que eso viene y va, acaban con tu vida. He visto a mucha gente. Entonces, aquí hay que hablar mucho y de la vulneración de los derechos a través de redes sociales, la exposición que hacemos de los demás, porque a veces incluso no tiene ni siquiera que ver con una cuestión de engaño, sino cuál es el tipo de información que se comparten. Así que entren a ese portal y busquen las claves, sobre todo para, por ejemplo, manejar WhatsApp. Yo navego seguro. Y bueno, quise comenzar con esto porque yo creo que puede ser de utilidad. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, hoy he comenzado como rápidamente, ¿cierto? Pero es buscando, y yo creo que los lunes puedo tener eso, una página que pueda ser de utilidad. Ya compartimos todo lo que tiene que ver con la seguridad social, que yo creo que lo vamos a tener que hacer de nuevo, para que la gente, por ejemplo, que están terminando su vida laboral y dice, yo quiero que me devuelvan mi dinero que yo acumulé porque entré tarde al sistema, no tenga que gastar en abogados, porque eso es algo que puede usted hacer por sí mismo. Una cosa que podemos aprender, por ejemplo, es cómo pedir información pública a diferentes instituciones. Si usted quiere saber en su cabildo cuánto se gastan en refresco, cuánto se gastan en comida o cuánto se gastan en viajes, usted puede solicitar por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública cuál es la realidad del cabildo al que usted pertenece. Y digo el cabildo como puedo decir cualquier cosa. Así que nada, esto que nos sirva, muchas gracias. Ojalá esto sirviera por lo menos para que dos abran bien los ojos, dos ciudadanos, y no caigan en estas redes como las señoras que llamaron, que dieron respuestas maravillosas que yo por lo menos dos de ellas la voy a tomar para mí también. Vamos a la pausa, señor director. Regresamos de una vez.